Buenos días, son las 10 en punto. En SINAE solemos comenzar las actividades de manera puntual. Por respeto a todas las personas que se encuentran presentes acá en el auditorio y también los cientos de personas que nos siguen desde diferentes países, queremos pedirles un gran favor. Esta vez vamos a comenzar un poquito más tarde, a eso de las 18, 19 de la mañana. Entonces tenemos todavía unos 8 o 9 minutos más. Las disculpas del caso. Gracias.
SINAES, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica. Estamos integrados por 36 universidades y parauniversidades costarricenses que comparten un mismo propósito: el mejoramiento y compromiso con la calidad de la educación superior. Estamos llamados a promover educación superior de calidad en Costa Rica. Al acreditar, damos fe pública de la calidad de una carrera o posgrado. Nuestra acción abarca carreras universitarias y parauniversitarias y programas de posgrado. SINAES desarrolla y promueve la investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Y promueve los procesos de evaluación y acreditación de las carreras, programas e instituciones de educación superior para generar valor público y confianza a la sociedad costarricense. En el 2024, SINAES, la agencia oficial de acreditación, cumple 25 años de promover la mejora continua de la calidad educativa apoyados por un grupo cada vez más grande de instituciones miembro. Celebraremos nuestro primer cuarto de siglo con un crecimiento del 350% en la cantidad de instituciones que voluntariamente le han dicho sí a incorporarse a nuestro sistema. SINAES ha evaluado carreras que se imparten fuera de Costa Rica. Por solicitud de la Universidad San Carlos de Guatemala, ha evaluado diversas carreras que se imparten en la USAC. SINAES es miembro de las redes internacionales RIACES y CIACES. Las buenas prácticas del SINAES ya trascendieron a escala mundial con la certificación de INCUAGE. Además de acreditar carreras y posgrados, promovemos una educación superior de calidad a través de actividades académicas que se realizan en el marco de la Cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. Llegamos a más de 15 países con audiencias anuales de más de 3.000 personas. Cada año, miles de personas visitan www.sinaes.ac.cr. De esta manera conocen todo nuestro quehacer institucional y conocen así la lista de carreras con acreditación oficial. SINAES es un actor decisivo en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior. Los estudiantes y académicos han destacado los múltiples beneficios de los procesos de evaluación con fines de acreditación. Atendemos tus consultas también por medio del correo info@sinaes.ac.cr y comunicación@sinaes.ac.cr. Síguenos por nuestras redes sociales. Buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, órgano oficial de acreditación en Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la 15ª edición de la conferencia magistral de la Cátedra SINAES Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. Saludamos a las personas que se encuentran presentes en el auditorio, así como a cientos de académicos y académicas de múltiples países que están siguiendo la transmisión web. Gracias por su compañía y apoyo. Nos acompañan esta mañana de manera virtual o presencial los 8 integrantes del Consejo Nacional de Acreditación: el presidente, Dr. Ronald Álvarez González; la vicepresidenta, doctora Lady Meléndez Rodríguez; el máster Francisco Sancho Mora; la máster Sonia Acuña Acuña; el máster Gerardo Mirabel y Viamonte; el ingeniero Walter Bolaños Quesada; la máster Marta Eugenia Picado Mesén y la doctora María Eugenia Venegas Rinold. En el marco de la Cátedra SINAES, durante el año 2023, se han efectuado 10 actividades académicas virtuales y están programadas otras 2 más. La conferencia magistral es la principal actividad académica anual que SINAES efectúa en el marco de la Cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. El tema que se presentará el día de hoy es la agenda de la educación superior para la próxima década, los retos de Costa Rica para lograrla. En esta ocasión, los conferencistas serán el doctor José Zaglul Eslón y el doctor Gabriel Macaya Trejos. Deseo informarles que esta actividad está siendo grabada. El video será colocado en el canal de YouTube de SINAES. Su opinión es muy importante para nosotros. A las personas que nos acompañan de manera presencial, pueden ingresar a la encuesta de realimentación de la conferencia magistral
a través del código QR que se les entregó al ingresar al auditorio. En el caso de las personas que nos acompañan de manera virtual, les agradecemos ingresar al enlace que se ha colocado en el chat. Nuestro objetivo es mejorar las futuras conferencias magistrales. Acto seguido, el doctor Ronald Álvarez González, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, hará la apertura formal de la 15ª edición de la conferencia magistral de la Cátedra SINAES. Muy buenos días. Para el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, este es un momento realmente conmovedor porque hemos tenido, como ustedes saben, días en que para mantener la cátedra hemos tenido que acudir a la virtualidad, y el hecho de que podamos estar reunidos presencialmente el día de hoy, realmente para nosotros era un objetivo fundamental. Yo quiero dar la bienvenida a las compañeras y compañeros del Consejo Nacional de Acreditación, a los dos distinguidos expositores que hoy nos acompañan, a las autoridades de las universidades públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Acreditación. Nos está acompañando un nutrido grupo de representantes de nuestro Sistema Nacional de Acreditación, y esto para nosotros es fundamental. El hecho de que hoy nos podamos ver en forma presencial, que nos podamos dar la mano, que nos podamos dar un abrazo, lo estábamos añorando. La cátedra del SINAES, Enrique Góngora, para nosotros es fundamental, era tradicional este día porque nos veíamos, porque nos encontrábamos, porque podíamos hacer una red de contactos, de planear proyectos, planear actividades, y la verdad es que era fundamental que volviéramos a la presencialidad. Pero también hemos salido fortalecidos. La transmisión que se está haciendo en este momento nos permite acercar también a las regiones en donde el SINAES tiene presencia. Eso para nosotros también es fundamental. En este momento tenemos una alta cantidad de personas de las regiones que también forman parte de nuestro sistema, y a ellos y a ellas también queremos enviarles nuestro saludo a la distancia. El SINAES está haciendo también un esfuerzo importante por acercarse a ellos y a ellas. Tenemos todo un programa de trabajo para acercarnos. Nuestras compañeras y compañeros de las áreas técnicas del SINAES tienen toda una programación para visitar no solo a las universidades y las carreras en el área metropolitana, sino también en las regiones. Desde ese punto de vista, también nos sentimos muy complacidos porque la cátedra Enrique Góngora, la cátedra del SINAES, ha salido fortalecida. Tenemos dentro de la cátedra los encuentros académicos virtuales que inicia en el 2020, que también es una actividad esperada por toda la comunidad académica. Tenemos más de 3.000 participantes por año, y la verdad es que esa actividad es fundamental. Yo les quiero confesar que hoy quería referirme a dos temas. Uno era, en general, estos aspectos de bienvenida para la apertura de la cátedra. Y el otro fue una sorpresa que don Gabriel me dio cuando hablamos temprano en la mañana, porque nos jaló las orejas, y yo las tengo bien grandes, así que imagínese el susto que me dio, porque don Gabriel dijo, es que yo quiero hacer aquí una protesta, porque el nombre de la cátedra, cada vez el nombre de don Enrique Góngora yo lo veo como más pequeñito. Yo había planeado, don Gabriel, le confieso, hablar de don Enrique, pero don Gabriel
hizo la infidencia de decir, yo voy a hacer algo aquí que va contra lo esperado. Y voy a hablar de don Enrique Góngora. No quiero hacer un spoiler, don Gabriel, porque algo me dijo de lo que va a conversar, pero me siento muy complacido de que don Gabriel, a pesar de que dolió el jalón de orejas, valió la pena, porque nadie mejor que usted puede hablar de don Enrique Góngora. Desde el punto de vista de lo que a mí me toca, desde la presidencia del SINAES, quiero dar por inaugurada la cátedra el día de hoy. Muchísimas gracias y que ojalá que lo puedan disfrutar muchísimo, sobre todo con las presentaciones de nuestros dos expositores de lujo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ronald. Tenemos 302 personas conectadas de 19 países. Muchas gracias por ese gran apoyo que nos están dando también a través de las redes sociales. Antes de pasar a la primera conferencia, leo para ustedes una síntesis del destacado perfil del doctor José Saglú Leslón. Es rector emérito de la Universidad ERTS, dirigió esta prestigiosa institución durante 28 años. Nacido y educado en Costa Rica, el doctor Saglú es de ascendencia libanesa. Posee un doctorado en producción animal de la Universidad de Florida. Además, cuenta con dos maestrías, una en procesamiento de alimentos y nutrición humana de la Universidad de Florida y otra en ciencias animales de la Universidad Americana de Beirut, Líbano, donde terminó sus estudios de pregrado. Recibió el doctorado honorario en servicio público de la Universidad Chatham en Pittsburgh, el doctorado honorario de la Universidad Nacional de Vida y Ciencias Medioambientales de Ucrania y el doctorado honorario de la Universidad Politécnica Estatal de California. Actualmente es el presidente de la Asociación de la Federación Mundial de Asociaciones de Educación Superior para Ciencias Agrícolas y Biológicas, más conocida por sus siglas en inglés como HECHERA, una asociación de universidades que tiene como objetivo cambiar el mundo desde las aulas. Para mí es un gran honor dar la bienvenida al doctor Saglú. Muchas gracias, doctor. Adelante. Buenos días. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a hablar sobre la educación y yo también quiero mencionar que tuve el gran privilegio hace unas décadas de haber sido vicerrector del Tecnológico y con don Gabriel Macaya teníamos las reuniones de CONARE con los vicerrectores y con don Enrique Góngora, a quien recordamos con mucho placer y por todo lo que él dio. Y también quiero agradecer la presencia de las personas que nos están siguiendo a través de las redes. Mi conferencia, sí, yo la he titulado AISA: ¿Por qué necesitan cambiar las universidades? Y es que a través de nuestras aulas, generalmente los líderes del mundo, de las empresas públicas, gubernamentales, privadas, generalmente han pasado por las aulas universitarias de cualquier país. Y lo que yo me pregunto, con las decisiones que toman estos líderes, ¿qué papel, qué les hemos enseñado a estos líderes? Vea cómo está el mundo de complicado. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, sabemos cómo resolver los problemas y en vez de ser abanderados de paz, somos abanderados de la guerra. A mí me duele mucho hablar de esto porque cuando yo preparé la conferencia no sabía del problema que se dio y se está dando en Medio Oriente, que es un lugar que el cual tengo raíces profundas ahí, estudié ahí. Y entonces, y fue algo que a mí me marcó la vida porque me di cuenta lo que es nacer en Costa Rica, estudiar en Costa Rica, saber que somos un país libre, sin ejército y que hemos puesto el énfasis en la educación. Pero como universidades estamos haciendo el papel que deberíamos hacer como educadores. Y estoy hablando de todas las universidades públicas y privadas. Como educadores tenemos un rol
importantísimo en el futuro de nuestro país y del mundo, si nos unimos para hacer ese cambio. Y entonces, yo pienso que en las universidades estamos graduando médicos, abogados, agrónomos, psicólogos, pero no es eso lo que tenemos que graduar. Tenemos que graduar médicos, abogados, psicólogos, ingenieros con valores, personas que vayan a hacer el bien a la sociedad, no solo a hacer dinero, no solo a preocuparse por ellos mismos. Y nosotros en la ERC tratamos de quitar la palabra competitividad, porque cuando competimos solo uno gana. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué no podemos ganar todos? Como este mundo, esta es la única casa que tenemos. Con el COVID nos dimos cuenta que nos atacó a todos sin diferencia de color, edad, dinero, o era familia real o no. Todos somos iguales y deberíamos comportarnos como familia y buscar un mundo de paz. Y por eso yo pienso que las instituciones de educación superior, si hay algún grupo que puede cambiar el mundo más rápidamente, son las instituciones de educación superior. Ojalá pudiéramos hablar aquí también de primaria y secundaria y todo, pero nosotros que estamos en la educación superior podemos cambiar el mundo, pero si nos unimos, no competimos, sino en vez de la competencia entre nosotros deberíamos buscar cómo aprendemos los unos de los otros y buscamos hacer el bien para la sociedad y formar esos líderes que van a cambiar el mundo. Yo voy a hablar de mi experiencia en la Universidad de Earth. Estuve 28 años, como dijeron antes, en la Universidad de Earth. Era un experimento al principio. Y la universidad, estoy mal con esto de pasar el… Bueno. Y yo quisiera decirles por qué se creó Earth. Parece como de la Biblia esto, pero… La Universidad de Earth se creó, si ustedes se acuerdan, en los años 80, cuando estaba todavía la Guerra Fría. En Nicaragua había guerra, en Salvador, en Guatemala, Costa Rica, por dicha, estaba un poco más calmada. Y nosotros creímos que si nosotros… No, y había dinero que venía para uno y otro bando, ¿verdad?, como siempre. Y nosotros creímos que la tradición de Costa Rica, de la educación, en vez de mandar armas, en vez de mandar misioneros de guerra, nosotros podíamos formar los futuros líderes de Centroamérica en busca de la paz. Y creímos que para hacerlo teníamos que establecer esta universidad, los fundadores, ¿verdad? Yo no tuve la culpa, pero si ustedes ven también lo que dice este escritor Lewis, educación sin valores tan productiva como es, pero parece que sin valores más bien estamos alimentando la maldad en aquellas personas que quieren hacer el mal. Entonces una educación sin valores no vale la pena. Y cuando se creó Earth, sigo con la creación de la Tierra, pero las primeras decisiones fue que queríamos tener la institución en un lugar en medio de una finca, en medio del trópico húmedo, porque yo no sé si ustedes saben que yo creo que es que escogieron primero el nombre Earth y después le pusieron el nombre, es Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, ¿verdad? Y la preocupación era que el trópico húmedo que estaba siendo destrozado, el trópico húmedo representa el 7% de la superficie del planeta y tiene entre el 50 y 80% de la biodiversidad del mundo. Y si ustedes leyeron un artículo que salió ayer o antier sobre el Amazonas que es un pulmón del mundo, lo estamos también cortando y se está convirtiendo en un lugar seco. Y eso ha pasado en otros países. Entonces nuestro énfasis era
cómo establecernos en medio del trópico húmedo, donde las cosas estaban sucediendo. No queríamos que una ciudad se fuera a crear alrededor de la universidad y luego nos volviéramos un lugar urbano, sino que la hicimos en medio de la finca esta que se construyó, y desde el principio los edificios, las aulas, los corredores, los dormitorios, todos se construyeron con un concepto de sostenibilidad. No, no hay aire acondicionado en la ERD, bueno, solo en mi oficina. Alguna influencia política había que tener, y en la biblioteca. Pero las aulas se construyeron de tal manera que tuvieran un espacio afuera donde, en vez de usar el PowerPoint, pudiéramos traer, digamos, el sistema digestivo de un animal y que los estudiantes ahí lo tocaran. Se podía hacer inseminación artificial en las aulas mismas. Y después, las aulas no eran más grandes que para tener de 25 a 20 personas por aula. Entonces, si ustedes ven los corredores, los edificios, queríamos que la misma arquitectura de la institución mostrara, fuera un elemento de aprendizaje. Voy de nuevo a ver si, ok. Entonces, para empezar, la primera decisión que tomamos es: ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Y la misión de la universidad nos tomó un tiempo definirla, pero la hicimos corta, clara, con palabras claves que a ninguno de nosotros se nos olvidara. Es formar líderes éticos para el desarrollo sostenible y construir una sociedad próspera y justa. No hablamos de que vamos a hacer investigación, extensión, etc. No, eso lo vamos a hacer, pero ese es el cómo. Pero lo que queríamos formar era ese líder que tuviera valores, que tuviera ética y que se comprometiera con el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la sociedad donde él o ella iban a estar. Entonces, queríamos formar una persona diferente y creemos en el potencial del individuo para cambiar el mundo. Y luego la visión de la universidad, lo que queremos, lo que soñamos con tener, no sabemos si vamos a llegar allá, pero eso queremos soñar, es que todas nuestras acciones son impulsadas por la misión de aliviar la pobreza, promover la justicia social y construir un futuro en que las comunidades logren sostenibilidad y prosperidad. Eso es lo que nos dirigía. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, pero no podíamos olvidar qué era la misión y la visión de la universidad. Y claro, era difícil convencer a las universidades antes de que empezara la ERD, porque lo que estábamos haciendo era algo que no era tradicional, no sabíamos cómo iba a funcionar. Y nosotros nos dimos cuenta, por lo menos algunos de nosotros que hemos tenido este problema, de que el examen de admisión en realidad no mide la inteligencia de una persona. El examen de admisión lo que mide es la capacidad o la oportunidad que han tenido hombres y mujeres de ir a un mejor colegio, un colegio más tal vez privado, un colegio urbano. Pero ¿qué pasa aquellos que están? Bueno, allá en San Ramón era muy bueno, yo soy de San Ramón. Pero los que están en lugares apartados, donde tal vez el profesor a veces no llega, no es culpa de él o de ella que no le vaya bien en el examen. Y resulta que entonces a los que aceptamos son los que sacan la nota más alta, y a los que le damos la beca es a los que toman la nota más alta. Y los que no salen bien, que son tal vez de las zonas más remotas o no tienen las condiciones, ni los aceptamos ni les damos beca, muchos de ellos. Entonces nosotros decidimos, tenemos que cambiar esto. Y decidimos de que nosotros íbamos a ir a buscar a los estudiantes. E íbamos a ir a buscar a los estudiantes en las zonas más remotas. Y decidimos, por cierto, en el año 89 éramos solo como 3 personas mientras construían la institución. Tomamos un vehículo desde Costa Rica hasta Guatemala
y pasamos por Nicaragua, que estaba en ese momento en una situación muy complicada, militar, pero bueno, los mismos militares nos llevaron a las escuelas y comenzamos un proceso de tratar de convencer a estudiantes que tal vez nunca pensaron en ir a la universidad de que podían venir a la ERT. Nosotros queríamos que los muchachos, especialmente en Nicaragua, que estaban peleando entre hermanos, pudieran ver de que hay otra manera de resolver los problemas, a través de la conversación, a través del diálogo, a través de compartir las experiencias. Entonces, el proceso de selección de la ERT, si lo pueden volver a poner, lo que hace es que los profesores van primero fue un enfoque centroamericano. Todos los estudiantes el primer año vinieron de Centroamérica. Interesante, porque algunos habían luchado entre ellos y sanar esas heridas fue muy difícil. Nosotros vivimos ahí día y noche, las clases empiezan a las 6:30 de la mañana, terminan el sábado a mediodía y todos vivimos ahí, profesores y estudiantes. Y nos da la oportunidad de ir conversando, promoviendo los valores. Pero entonces, cuando vamos a los países, le decimos a los estudiantes que apliquen, que no se preocupen, y luego volvemos a los países, a esas zonas remotas, por supuesto vamos a zonas urbanas también, y escogemos a los estudiantes, les damos el examen de admisión, pero nada más para ver cómo están preparados académicamente. Pero lo que queremos es evaluarlos dentro de la misma universidad, del mismo colegio, cómo se comportaron, si eran buenos estudiantes, si hacían actividades comunitarias, si eran personas que compartían con otros. Entonces los escogíamos dentro de su propio grupo, no los comparábamos con estudiantes de otros colegios. Y lo que sí sabíamos fue el examen de admisión eran las deficiencias tal vez académicas, pero eso nos servía para luego darles el apoyo cuando venían. Y es de esa manera entonces que escogemos a los estudiantes. A mí me dijo el rector de una universidad de Honduras, por cierto, ustedes van a ser un fracaso. Ustedes no están escogiendo los estudiantes, sus estudiantes no van a ser graduados que hagan impacto. Bueno, estábamos experimentando. Lo que nosotros creemos es que nos interesa que los estudiantes aprendan. Yo no sé si esto no pasa o soy yo. También nos propusimos de que si íbamos a hacer un cambio, íbamos a ofrecerles becas y oportunidades por lo menos al 60 o 65% de los estudiantes que vinieran a la universidad. Y pusimos un énfasis de que primero Centroamérica, luego Latinoamérica, un 30% de otros continentes, Latinoamérica y otros continentes, y los estudiantes pasan 4 años enteros de enero a diciembre en el campus y se gradúan con 202 créditos, pero la facultad también vivimos ahí. Entonces, la relación con los estudiantes, no solo es en las aulas, sino en las oficinas, en las áreas de entretenimiento, de juegos. Jugábamos fútbol, eso era lo único. El equipo de los estudiantes no le podía ganar a la facultad porque no le firmábamos el título de graduación. Pero en lo demás todo era muy, muy justo. Y tenemos 5 elementos claves. Al final de todo esto nos dimos cuenta cuáles eran los 5 elementos claves, si quiere lo proyectan, los 5 elementos claves del éxito de la institución. Y los 5 elementos es que nosotros empezamos con lo que llamamos una enseñanza experiencial y participativa. ¿Qué quiere decir esto? El profesor no es el que está como yo aquí enfrente de ustedes dando la clase, sino el profesor es el facilitador del aprendizaje. Ponemos a los estudiantes a descubrir el conocimiento y el profesor los pone en grupos a aprender. Y aquí el énfasis es en el aprendizaje y no en la enseñanza. Y eso totalmente cambia el enfoque del profesor. Yo, por ejemplo, le pregunto, como un ejemplo, si
si estamos enseñando la tabla del 8, 8 por 1, 8, 8 por 5, 17, digamos, y los estudiantes no lo hacen bien la primera vez, se sacan un 5 porque no se supieron la tabla del 8. En el segundo examen se sacan un 7, pero al final se la saben la tabla del 8. ¿Por qué tenemos que promediar los exámenes y darles una nota promedio? Ya se lo aprendieron. No es eso lo que queremos. Entonces el énfasis es en el aprendizaje, ver cuáles son las deficiencias del estudiante, en qué son buenos, inclusive la parte sentimental, ¿verdad? Más que venían de muchos países y a la ERT. Entonces, el enfoque de enseñanza y las aulas, ustedes ven que los estudiantes, parece un desorden cuando entran a una aula, pero están sentados en grupos de 4 o 5 y generalmente de diferentes países y con mezcla de género. El otro elemento clave es el compromiso universitario con las comunidades. Nosotros vamos, bueno, voy a pasar esto con la educación experimental y participativa, donde el profesor es el facilitador, el énfasis es en el aprendizaje y el estudiante participa activamente en el aprendizaje. No es el profesor diciéndole y luego el estudiante viene a repetir lo que el profesor le dice en un examen, sino es lo que nos interesa es ver, sabemos que algunos tienen ciertas capacidades en una cosa, otros en otro. Entonces, le ponemos estudiantes, digamos, si algunos tenían deficiencia en matemáticas, ponemos estudiantes de tercer año o el profesor está ahí en su oficina para que el estudiante venga y lo apoye y lo vaya desarrollando. Y vea qué interesante, los estudiantes que sacaban una nota muy baja en el examen de admisión, que no lo usábamos necesariamente como un paso para venir, una vez que a los estudiantes se le daba atención, cariño, amor, saber que, por qué tienen deficiencias, cómo les ayudamos, caían, les ayudamos a levantarse y al final del primer año se convertían en excelentes estudiantes. Y no solo eso, después de 28 años, por lo menos durante mi estadía ahí, los graduados se convertían en excelentes profesionales y ciudadanos del mundo. Entonces, hubo estudiantes que era la primera persona en su familia y la primera persona en su comunidad que venía a la universidad. Y eso le traía bienestar a la familia, bienestar a la comunidad, optimismo y regresaban a sus comunidades. Eso lo vemos después. El próximo, por favor. Y lo otro es que nos salimos de esos silos de los profesores de química en química, los profesores de ciencia o de agronomía, no. La reunión de profesores, digamos, en el primer año eran aquellos que enseñaban más que todo en primer año, pues estaba el de química, el de suelos, el de producción animal, y el de producción animal hablaba con el de suelos. Entonces, integramos totalmente, rompimos los silos y se integraban todas las disciplinas, pero también los profesores podían hablar de cómo le iba a X o Y estudiante y a cuáles había que apoyar. Entonces, no solo era la enseñanza, sino tratar constantemente tratar de apoyar al estudiante. Y como yo les decía, la teoría y la práctica nace desde el aula, donde el estudiante no tiene que estar viendo los slides, pero puede ir a hacer las prácticas afuera, luego el laboratorio y luego en el campo. Esta es la enseñanza experiencial y participativa. El otro elemento clave, que llamamos elemento del éxito, clave del éxito, es ese puente de doble vía con la comunidad. Los estudiantes van por lo menos con los profesores un día entero por semana a la comunidad. Nosotros quisimos romper los muros que nos separan de la comunidad, ir a la comunidad, aprender de ellos, pero también llevar conocimiento, pero también aprendíamos mucho de la comunidad. Entonces, era una vivencia semanal por todos los años, ¿verdad? Y luego
lo mandábamos a vivir 3 semanas con una familia, especialmente de escasos recursos, para que entendiéramos la realidad de una familia. Veían televisión juntos, a veces habían problemas, como decía yo antes, afuera, que no eran de agricultura, ¿verdad? Resulta que la hija del señor se va a casar, venden la vaca, entonces no tiene ya leche para vender. Y entonces hay otros problemas que por las necesidades económicas y por la dinámica, que tal vez uno no enseña en la universidad, pero se da cuenta que hay otros problemas que hay que resolver. Entonces, y luego teníamos un programa, o tenemos un programa de puertas abiertas, donde la comunidad, y tenemos todo un centro de entrenamiento de la comunidad, viene a la universidad y también se le da cursos. Y también, digo yo, es un puente de doble vía, porque una vez que yo fui a Cóbano, estando en el tecnológico, y le decía yo a un señor que veníamos a buscar estudiantes para que fueran a estudiar al TEC, y me dice: mire, ustedes solo construyen puentes de una sola vía. Ustedes vienen y se llevan a nuestros jóvenes de nuestros pueblos y nunca los devuelven. Y eso a mí me quedó marcado para toda la vida. Yo, donde quiera que esté, yo quiero formar puentes de doble vía. Y los puentes de doble vía también son puentes de esperanza entre continentes, entre países. Nosotros, no sé por qué, nos gusta más construir muros. Y los muros siempre se rompen. Deberíamos construir puentes. Es más, en Costa Rica ahora vivimos entre muros, que es una lástima, muchos de nosotros. Entonces, la parte, para nosotros, la parte social, la parte con la comunidad, es muy importante. Y luego, queríamos que nuestros jóvenes tuvieran una formación empresarial. Y ahí lo puse: not business as usual. No queremos hacer negocio como lo enseñan las escuelas de negocios, y perdónenlo de las escuelas de negocios. El dinero no es lo único importante. Está bien hacer dinero, pero no a costa del medio ambiente, no a costa de otros. Y desgraciadamente, muchas veces vemos que el enfoque es el dinero, no importa cómo, si afecta a la comunidad, si envenenamos los ríos, si los trabajadores se enferman. Tengo muchas historias de trabajadores que se enferman y que se enfermaron, y que a la compañía no le interesa. Entonces, nosotros quisimos que nuestros estudiantes formaran grupos de 5 personas con estudiantes de diferentes países y de diferentes grupos económicos y sociales, y siempre con que haya hombres y mujeres, y que hicieran o se comprometieran a crear un negocio que lo tenían que manejar ellos desde el segundo año hasta finales del tercer año, y tenían que ponerse de acuerdo entre ellos. Tal vez hay un estudiante de África, otro de Guatemala, otro de Costa Rica. Tenían que ponerse de acuerdo entre ellos qué es lo que querían hacer, cuál negocio es. Y luego lo presentaban ante facultad, estudiantes y un empresario de lo que ellos quisieran hacer, y les damos un préstamo, donde ellos tienen que pagar interés y tienen que pagar el préstamo de vuelta. Al principio todo el mundo decía: jamás, eso nos vamos a arruinar, el fondo de préstamo se va a acabar. Bueno, y nosotros, la verdad, los académicos no somos empresarios. Pero cuando comenzaron a hacer esto los estudiantes, ustedes se sorprenderían de ver la capacidad que tienen de flexibilizar y ver cómo salen adelante en el negocio. Y lo hemos hecho por toda la vida. Empezamos en el año 91. Teníamos un fondo de préstamos de $150,000. Y resulta que la ganancia neta, un tercio va para la universidad de la ganancia, 2/3 va para los estudiantes, después de que paguen los intereses y el préstamo, y el 70% de los proyectos salen tablas
o ganan dinero, solo el 30%. Y ese fondo de préstamos ha ido creciendo. ¿Y esto qué ha hecho? Que los estudiantes se sientan como con la capacidad de emprender, de no salir a ser empleados, sino crear empleos más bien. Pero siempre, eso sí, la empresa tenía que tener un enfoque social y un enfoque ambiental. Si no, no se aprobaba. Y por 28 años lo hemos venido haciendo. Claro, entre ellos tienen que ponerse de acuerdo. Es otra forma de dialogar y de entenderse entre ellos. Y el otro elemento es la resolución de conflictos a través del diálogo. Vean que nosotros, pareciera que si alguien piensa diferente con nosotros, no lo aceptamos o nos peleamos porque piensan diferente. ¿Y qué más riqueza que la diversidad? Digamos, hasta en las comidas, ¿verdad? Tal vez no estamos acostumbrados a la comida china, pero nos puede gustar, además del arroz y frijoles. Pero también ideas diferentes, ¿por qué no nos detenemos a escuchar las otras ideas, que nos escuchen a nosotros y no simplemente rechazar y, lo peor, pelear porque piensa diferente que uno? Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, la idea de la resolución de conflictos a través del diálogo y los valores que enseñamos, yo no sé si pasé lo de los valores, es algo que tiene, no se enseña solo en un curso. Sí damos un curso de ética, pero la verdad, los valores se aprenden con ejemplos. Y si yo, como rector, o X como profesor, Gerardo, que trabajaba conmigo, nos peleamos, los estudiantes se dan cuenta de todo. Y si no somos un ejemplo, ellos no van a comportarse. Es como que le digas a tu hijo, no fume con un cigarro en la boca. Entonces, nosotros como educadores tenemos que ser modelos para los estudiantes si queremos un mundo diferente. Y yo no sé si no deberíamos competir entre nosotros, deberíamos unirnos a luchar entre nosotros para el bien y aprender de una universidad y de otra. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados de esta experiencia de 28 años, por lo menos hasta que yo salí, y la edad sigue igual? Pero 86% de los estudiantes que ingresan, hablando también de aquellos que venían de lugares remotos y tal vez con la mejor educación, 86% de los estudiantes se gradúan en los 4 años de estudio. Y hay unos que se van. Para nosotros los valores es tan importante como la clase de matemáticas o la clase de ciencias o la clase de suelos. Si usted no cumple con los valores, tenemos un comité de ética, por cierto, y un abogado nos hizo todo lo que, por lo que hay que pasar. Pero si alguien falla en valores y tiene 100 en todas sus notas, se va, por lo menos por un año. Es como perder un curso, porque no queremos graduar gente que no tenga por lo menos los valores que la ERTE enseña. Y los valores son honestidad, respeto, no son los 10 mandamientos, ética, capacidad de diálogo. Eso es lo que queremos. Y queremos la paz. Y nosotros no hablamos de amor en la academia o en los negocios, pero para mí el amor es el valor más grande. Con amor usted es honesto, con amor usted no va a la guerra, con amor usted respeta y con amor usted ayuda. Pero a nosotros nos da miedo hablar de amor, bueno, yo hablar de amor de aquí. Lo interesante es que los estudiantes que después de 5 años, porque algunos se van, 95% se gradúan y solo 5% no se gradúan. Y lo interesante es que el 23% de los estudiantes, aunque todavía son muy jóvenes, tienen su propio negocio. Y por cada estudiante se crean 4 empleos. El ministro de Ambiente, y cuando, bueno, pero ustedes no tienen muchos estudiantes, le digo, sí, pero tenemos estudiantes que cambian el mundo.
El ministro de Ambiente de Ecuador es un graduado nuestro, el ministro de Agricultura de Guatemala es graduado nuestro, el viceministro de Agricultura de Colombia es un graduado nuestro, un muchacho que era indígena, que vino con una beca de la Kellogg de Guatemala, ahora es el mayor exportador de productos orgánicos y ha hecho cadenas con los otros graduados aquí y en África para vender productos orgánicos, pero le da trabajo a mucha gente y nos da beca a nosotros y nos da beca a muchachos indígenas para que vayan al colegio. Esas son las personas, yo creo que las universidades tenemos que esforzarnos por graduar y nosotros le damos seguimiento a todos los graduados y ellos forman una asociación en cada país que se llama AGERT, Asociación de Graduados de AGERT, y ellos velan por los valores de los graduados. Ellos tienen un comité, pero quieren ayudar a que los valores de AGERT sigan adelante. Otra cosa importante es que los graduados de AGERT, el 80% regresa a sus países. Primero queríamos que regresara a sus comunidades, pero después nos dimos cuenta que la comunidad no tenía muchas posibilidades, pero el 80% regresa a su país de origen. Y ahora quisiera hablarles muy rápidamente sobre el proyecto de transformación de la educación superior, porque cuando yo estaba terminando la AGERT, la Fundación Kellogg, que ha sido muy generosa con la AGERT, vino y ellos fueron los que dieron el dinero inicial para empezar la AGERT y siguieron ayudándonos y al final dijeron, bueno, AGERT ya no es un experimento, AGERT ya es, tiene resultados exitosos. Nos gustaría que promovieran el modelo de AGERT a nivel mundial. Y entonces tenemos un proyecto que se llama Transformando la Educación Superior. Y lo que queremos es, ellos nos dieron dinero para que trabajáramos primero con 3 universidades de México, 2 de México y 1 de Haití, para que compartiéramos con ellos nuestros conocimientos y ver cómo el cambio se podía dar. Ahí está el objetivo de lograr un cambio transformador dentro de las universidades y mejorar la capacidad de las comunidades y medio ambiente, y las universidades pilotos, bueno, son 3 en México, 1 en Haití, y el propósito es cómo hacemos para cambiar, también aprendemos de ellos, no queremos que copien un modelo, sino cómo compartir para que nosotros como universidades formemos a los líderes del futuro para que haya armonía entre todos. Es que nosotros… me parece que el conocimiento que tenemos puede resolver muchos problemas y no lo hacemos. Estamos contaminando el mundo y estamos en un momento que tal vez estamos poniendo en riesgo nuestro propio futuro. Sabemos cómo resolverlo y no lo hacemos. Ahora que hay guerra en Medio Oriente, yo creí que iban a mandar mensajeros de paz y lo que mandaron son aviones, barcos, armas. ¿Cómo vamos a conseguir la paz en Ucrania? Aquí en este país nos estamos matando afuera, tampoco es que estamos muy lejos, y a mí me preocupa que hemos descuidado la educación, que hemos descuidado la seguridad, que hemos descuidado, yo siento que estamos divididos también en el país y violentamente divididos. Tenemos que cambiar eso. Entonces estas son las asociaciones de universidades que hay a través del mundo en Gechera, que se llama Global Confederation of Higher Education Associations in Agriculture and Research in Agriculture. Y están las universidades de Asia, de México, de las land-grant universities en los Estados Unidos. Universidades de todo el mundo están envueltos en este proyecto para promover el cambio. Y también, estas son actividades que hemos llevado a cabo en varios lugares. Y por cierto, la semana entrante vamos a ir a Camerún, donde la Fundación Mastercard también quiere que, porque hemos estado contribuyendo con las universidades africanas para también transformar la educación en África. Y
Y entonces, el resultado que hemos tenido con las universidades piloto, con las que hemos trabajado, con la parte experiencial, con involucrando a los estudiantes, nosotros tuvimos que entrenarnos porque nosotros estamos entrenados en disciplinas. ¿Cómo hacemos esa integración? Tuvimos que entrenarnos, pero lo que ha pasado en esas universidades en México y en Haití es que han aumentado el número de estudiantes que quieren estudiar en esas universidades. Los profesores están complacidos. Hemos tenido, con humildad lo digo, un gran éxito con esas universidades y seguimos con ellos. Es más, teníamos el Comité de Acreditación de México, Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica en México, que se llama COMEA. En el proceso de certificación de las universidades que pertenecen, que se llama AMEAS, tomaron los 5 elementos de éxito para la certificación en las universidades. A mí me parece que ojalá las universidades se evalúen no por los edificios o los profesores que tengan, sino por el impacto de los graduados. Al final, eso es lo que importa. Bueno, inclusive me extrañó mucho, me invitaron a Boston en junio, MIT y Harvard, en un proyecto sobre la transformación de las universidades en ingeniería. Oye, ¿por qué me invitan a mí? Yo soy agrónomo. Pero bueno, ellos estaban enterados del proceso de cambio y me tocó coordinar una mesa redonda y hacer una presentación. Y la sorpresa que yo me llevé, porque yo tenía mis dudas, es que ellos también están buscando una transformación en los elementos que estamos hablando, ¿verdad? Cómo formar esos profesionales que ayuden al mundo. Bueno, este es el consejo del proyecto, todos muy guapos. Bueno, hay uno más guapo que todos. Yo quisiera terminar con algo que me mandaron ayer en uno de esos videos que mandan por teléfono, que había un bosque, una selva que se estaba quemando. Entonces, todos los animales salen en carrera, ¿verdad?, escapándose del fuego. Y el tigre va también saliendo en carrera cuando se encuentra un colibrí que va y viene. Entonces, le dice el tigre al colibrí: ¿y qué estás haciendo? Dice: yo voy en carrera al lago, chupo agua del lago y vengo y la deposito en el fuego del bosque. Y le dice: ¿usted cree que va a apagar el fuego? Dice: no, pero por lo menos lo intento. Y yo quisiera pensar que aquí tenemos muchos colibríes y que podemos aliviar las diferencias, las guerras y luchar por un mundo de paz, un mundo de armonía. Y a mí me dicen: pero el mundo siempre fue igual. Bueno, yo quiero creer que en algún momento podemos cambiar o por lo menos intentar de cambiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Zaglul por su brillante conferencia. Pasamos ahora a la segunda conferencia, que estará a cargo del doctor Gabriel Macaya Trejos. Leo una síntesis del destacado perfil del doctor Macaya. Posee un doctorado en ciencias, ha ocupado los cargos de vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica y rector de la Universidad de Costa Rica. Fue director e investigador del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Consultor del proyecto Estrategia, Ciencia y Tecnología en la Fundación CRUSA. Presidente de la Academia Nacional de Ciencias y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Estrategia Siglo XXI. Doctor Macaya, es un honor recibirlo. Un fuerte aplauso para el doctor Macaya. Buenos días. Saludo a todos ustedes, al Consejo del SINAES, a su presidente,
Saludo a las autoridades universitarias que nos acompañan, profesores, gente interesada en la educación superior, en su acreditación. Conociéndome un poco, preferí escribir un texto y leérselos para evitar extravíos durante la conferencia, llevado por la amplitud del tema y por los retos que ese tema nos impone. Agradezco esta invitación y que la hicieran en conjunto con el doctor José Zaglul, amigo de muchos años y compañero de algunas aventuras académicas, desde la época de él como vicerrector del Instituto Tecnológico y yo como vicerrector de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte, un honor para mí que sea el SINAES el que me invita. Una institución que, de alguna forma modesta, durante mi gestión como rector de la Universidad de Costa Rica, contribuí a establecer. De modo que no puedo escapar de esa circunstancia. Por otra parte, aquí voy a hacer una digresión por la que pido disculpas sobre la figura de Enrique Góngora. La cátedra en la que hoy me encuentro lleva el nombre de Enrique Góngora, un importante académico costarricense, químico inicialmente, en eso compartimos la misma formación, matemático y pensador, autor polemista, y sobre todo, hombre culto, siempre preocupado por la calidad de la educación. Fue además un practicante y estudioso de la música antigua, quien desde 1974 promovió y animó a un grupo de músicos profesionales y amateurs, todos estudiosos de la música antigua, el Collegium Musicum, al que me integré unos años después, en el 77. Se inicia así una amistad en que casi semanalmente nos reuníamos en su casa o la mía a hacer música. Esto duró hasta la muerte de Enrique en el 2001. Nos reunimos la última vez a hacer música semanas antes de su fallecimiento. Siempre fue Enrique en sus artículos de prensa un hábil crítico y polemista de la educación costarricense. En 1961 se gradúa como químico en la UCR, con una tesis sobre el estudio y construcción de un aparato para efectuar micromediciones de longitud mediante la conductividad eléctrica. Ya ponía en evidencia una cultura más amplia que la de un simple químico. Un aparato que luego, entre los estudiantes y profesores de esa época, conocimos como el gongorímetro. Y que, gracias a mi amigo y colega Julio Mata, profesor en la Escuela de Química, puedo mostrarles la tesis de Enrique del 61 y el gongorímetro. Para que vean que muchas veces lo que nosotros como estudiantes recibíamos como anécdotas tenía un sentido de realidad. Sus opiniones siempre fuertes se sustentaban en la defensa de valores fundamentales. No siempre coincidí con sus posiciones, a veces un poco extremas, pero siempre lo admiré en su honestidad.
en algo sí coincidimos. ¿En qué? La más bella canción jamás escrita es Mille Regrets de Josquin des Prez, gran músico del Renacimiento franco-flamenco, canción favorita del emperador Carlos V. Sean estos comentarios un homenaje a su memoria y a su figura. Me pidieron que hablara sobre los retos de nuestra educación superior para la próxima década. Pero la situación actual de nuestra educación obliga a algunas consideraciones urgentes que condicionan todo lo que podríamos proponer como retos para el futuro cercano. El noveno informe del Estado de la Educación nos muestra una situación desoladora. Dice el informe que la crisis educativa, ya advertida en el informe previo, en el octavo del 2021, se ha profundizado en varios ámbitos: gestión, recursos e inversión. Esto ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población. Este curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas. Y en cuanto a la educación superior, el mismo informe señala que a la profundización de la crisis en la educación preuniversitaria se agrega la intensificación en los dos últimos años de un riesgo inminente de insostenibilidad financiera de las universidades estatales. Tanto la contracción de la inversión como la agudización de los conflictos anuales por el financiamiento de la educación superior pública amenazan las labores sustantivas de estos centros de enseñanza en docencia, investigación, acción social, así como para avanzar hacia metas más ambiciosas en cobertura y calidad. La situación no puede ser más compleja, y es por lo que discutir una agenda para la educación superior en los próximos 10 años se vuelve urgente. Podemos partir de preguntas generales sobre la función de la educación superior. Sobre todo, preguntas que hacemos en el seno de un sistema que pretendemos democrático. ¿Para qué universidades? Es una pregunta vieja de 8 siglos, ni más ni menos. Y las respuestas han variado en el tiempo. Pero la institución universitaria también, y ha mostrado una gran resiliencia. Es de las instituciones, junto con la Iglesia Católica, más antiguas de Occidente. Podríamos decir, y muchos así lo afirman, que la gran virtud de la educación superior y de las universidades en el mundo es que han estado permanentemente en crisis. De modo que estar en una crisis ahora no es novedad. La naturaleza de la crisis sí es una novedad. Las demandas sociales actuales sobre el sistema universitario han crecido en diversidad y en intensidad. Preparar profesionales, generar conocimiento, participar activamente en el desarrollo nacional, ser lugar de crítica social, contribuir al sistema cultural, preservar nuestro pasado y contribuir al desarrollo de una ciudadanía informada y crítica. Podemos seguir añadiendo funciones, demandas cada vez mayores y con menos recursos. Pero hay algunos principios que quisiera rescatar.
Responder al cambiante perfil de demanda de educación superior debe partir de una función de orden superior de la institución universitaria. La universidad es, en su constitución misma, una institución plural, variada en muchas posiciones, y su riqueza viene de esas características y de esa variabilidad, de esa multiplicidad de opiniones. Sin embargo, hay una triada fundamental que inspira nuestras instituciones: docencia, investigación y extensión o acción social. Pero si vemos con cuidado, las cosas son un poco más complejas. Creo que sería muy fácil estar de acuerdo en que una de las misiones de la universidad es elaborar conocimientos nuevos, lo que asociamos tradicionalmente a la función de investigación. La de enseñanza y formación de personal altamente calificado en la función de docencia. Esta formación profesional ha sido el objeto de la misión de la universidad durante mucho tiempo. La prestación de servicios a la sociedad, principalmente a través de su contribución al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad, sería un elemento fundamental de esa triada que expliqué. Yo añadiría como central la función ética, que implica la crítica social, que favorece la formación integral y forma personas responsables, capaces de iniciativa, aptas para el diálogo y para la construcción de una sociedad mejor. Así vamos redondeando un poco esa misión de la universidad. Y en muchos aspectos ya don José Zaglul puso en evidencia cómo ellos, en una universidad pequeña, especializada y privada, desarrolla esos conceptos. A partir de esta triada inicial podemos añadir, algunos lo hacen, un cuarto elemento que se vuelve central en nuestra coyuntura, y es la formación a lo largo de toda la vida. Esto es importante también que lo veamos en los contextos de crisis educativa, medular dentro de lo que se ha llamado el apagón educativo en Costa Rica. La discusión se ha centrado en lo que ha pasado en educación básica y en educación media. Pero yo creo que va el problema un poco más lejos. La misión central de la educación superior es una formación orientada por una visión de largo plazo. Aquí hago una crítica fundamental, no solamente por una búsqueda de adaptación a las necesidades inmediatas del mercado de trabajo, en que se ha centrado un ataque sostenido hacia las universidades. Una de las constantes de este ataque es que la institución universitaria no está cumpliendo con las necesidades del sector productivo, no está formando los profesionales que éste necesita, profesionales que probablemente, cuando enfrenten ese mercado de trabajo, este mercado ya no es el mismo que cuando escogieron o iniciaron su carrera, y que sus profesionales hiperespecializados van a estar amarrados para poder recolocarse, redefinirse o reinventarse. El profesional de ahora debe saber a desaprender y a reaprender. Debemos pensar en el proyecto en una perspectiva de desarrollo personal y de preparación de los individuos para contribuir al desarrollo social y económico por la educación y la ciudadanía en esta cuarta exigencia de formación durante toda la vida, y preparar para el futuro, y sobre todo prepararse para lo imprevisible. Para algunos pensadores de la educación superior, como Jorge Broveto, que fuera rector de la Universidad de la República de Uruguay, la misión fundamental de la universidad contemporánea es formar para lo imprevisible, y así lo decía. ¿Cómo se puede operacionalizar esto? Yo tendría una respuesta preliminar: mediante lo multidisciplinario y lo humanista. Estos son los dos instrumentos fundamentales para poder formar para el futuro y para lo imprevisible. Como dice Steven Pinker en su libro reciente del 2018,
Y ahí tienen ustedes el título. En inglés, la ilustración ahora, el caso por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso. Pinker dice que la ilustración y el humanismo, la ilustración en el sentido estricto del siglo XVIII, harán florecer la humanidad en el siglo XXI. Este pensamiento, expuesto brillantemente en ese libro, se antepone brutalmente a muchas propuestas actuales que objetan el papel de las humanidades en la formación universitaria y hasta piden el cierre de las carreras de ciencias sociales. El noveno informe del Estado de la Educación, en su capítulo sobre la educación superior, señala algunos de los desafíos y riesgos actuales en el sistema de educación superior. Destaca la falta de progreso en áreas claves, como el acceso, la cobertura y la eficiencia de las instituciones, así como la gobernanza fragmentada que impide abordar las debilidades estratégicas del sistema y de las instituciones. Las condiciones económicas y políticas han exacerbado aún más los riesgos financieros para la educación superior pública. El informe propone objetivos para ampliar la cobertura, apoyar la retención y la graduación, promover carreras STEM y cerrar brechas de género. También sugiere abordar la incapacidad del Estado para garantizar la calidad de la educación superior privada y dar prioridad a la investigación y a la acción social en el sector universitario público. Destaca la necesidad de detener el deterioro en la asignación presupuestaria y establecer un marco de financiación a largo plazo. Enfrentar el deterioro de nuestro sistema educativo desde las universidades públicas es una responsabilidad múltiple. Debemos examinar la formación de maestros y profesores, partiendo del hecho de que las universidades públicas ya no son las principales formadoras. Debemos exigir niveles de excelencia en esta formación en todas las instituciones del sistema y la aplicación efectiva de la ley con el objeto de asegurar que los futuros educadores acrediten sus conocimientos, destrezas e idoneidad profesional mediante la aplicación de un examen como requisito para el ingreso a la carrera docente. Y esto con un requerimiento de acreditación exigente y rigurosa de todas las carreras de educación. Pero podemos enfrentar estos retos en una consideración seria de las carencias del sistema preuniversitario. Un primer comentario parte del hallazgo del citado informe que señala que, cito, en el país el 56% del personal docente que participó en una encuesta que hizo el Estado de la Educación sobre pobreza de los aprendizajes en personas estudiantes de cuarto grado en el 2022, señaló que más de la mitad de los estudiantes de cuarto año no alcanzaron los aprendizajes fundamentales en lectura y escritura esperados para una población estudiantil de 10 años. Y ese dato es espeluznante. Pero estas carencias no son únicas de los jóvenes. En nuestra experiencia cotidiana como profesores universitarios, que muchos de nuestros estudiantes tienen debilidades importantes para comprender textos relativamente simples y fuertes limitaciones en la expresión escrita, en la expresión oral y en la ortografía. Recientemente, permítame esta anécdota, en mi cantón, Montes de Oca, se repartió una pequeña hoja de propaganda de un importante partido político nacional, en que se mostraban los nombres y fotos de candidatos a las elecciones municipales del próximo año. Había candidatos a concejales con S. La lectura, la comprensión de textos y la capacidad de expresión escrita son fundamentales en todo proceso de aprendizaje y formación. Y hay pruebas de las neurociencias que muestran cómo esto afecta
todos los procesos cognitivos del estudiante joven. Y ni qué decir de las lagunas o carencias en la formación en matemáticas, en ciencias básicas, etcétera, con que estos estudiantes llegan a las aulas universitarias. Y la brecha entre educación pública y educación privada preuniversitaria día a día se ensancha. ¿Cómo enfrentar los retos que nos propone el Estado de la Educación de ampliar la cobertura, la equidad en el acceso a la educación superior, apoyar la retención y la graduación, promover carreras STEM y cerrar las brechas de género? Debemos articular, primero, un verdadero sistema de educación superior pública que racionalice la oferta, promueva la equidad y, sobre todo, desarrolle la excelencia en la formación universitaria. Pero no solo un sistema público, también debemos preguntarnos si el modelo de desarrollo y gestión de las universidades privadas es el adecuado. El señor presidente de la República ha manifestado en varias ocasiones una crítica sin fundamento a la repartición del FES, del Fondo Especial de la Educación Superior. Ha dicho que la UCR se sirve con cuchara grande. Yo diría, y no considera, que ha aportado el país vagonetas de resultados. Todo sistema de educación superior, perdonen que sea tan arrogante, necesita de una universidad grande, completa, que abarque la diversidad de saberes y formaciones indispensables para el fortalecimiento del sistema. Si esta institución debe representar la mitad más o menos del fondo, puede debatirse. Pero debilitar la UCR, como pretenden algunos, debilitará a todo el sistema. Pero esto no es una puesta en duda del papel de universidades especializadas, que en nuestro medio están haciendo las cosas muy bien y tienen razón para desarrollarse. Pero ese desarrollo, creo yo, no puede venir de un debilitamiento de esa universidad. He sido invitado por el SINAES, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Como ya lo hemos visto, esta es la institución a la que el Estado costarricense le otorgó la potestad de dar fe pública de la calidad de las instituciones, nada menos, de carreras y programas de educación superior que voluntariamente se sometan a su riguroso proceso de evaluación y demuestren el cumplimiento de los criterios de calidad establecidos. Desde mi perspectiva, que admito sesgada por mi formación y por mi historia de vida, la calidad de las instituciones y programas universitarios está ligado fundamentalmente a la creación de conocimiento, a la investigación en el sentido más amplio. Un sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior debe articularse no solo en los procesos de enseñanza tradicionales, sino considerar el papel central de la investigación. Retóricamente pregunto, ¿es así el SINAES? El SINAES nace como una iniciativa de las universidades públicas, que integra un grupo inicial de universidades privadas en el seno del Consejo Nacional de Rectores. El sistema ha evolucionado y ahora su ley le otorga una cierta independencia. Pero es un sistema nacional. ¿Obedece la integración de su consejo a esa noción de sistema nacional? ¿Son sus integrantes nombrados en función de sus capacidades personales o bien en función de una pretendida representación de intereses institucionales y sectoriales? La integración del primer Consejo Asesor del SINAES, hecho por el CONARE el 11 de mayo de 1999 y en cuya integración participé, quedó integrado luego de consulta a las 8 instituciones que inicialmente lo conformaron por la licenciada María Eugenia Dengo Obregón, el diplomado en matemáticas Enrique Góngora Trejos, el ingeniero Arturo Jofre Bartanián, el magíster Fernando Leñero Testar, el doctor Carlos Lepi Jiménez, el doctor Luis Lieberman Ginsburg y el doctor Michelle Lisman y la ingeniera
Clara Sommer. La necesidad de un sistema de acreditación nacional es para mí evidente y es, en su concepción, un mecanismo de perfeccionamiento institucional. Pero algunos elementos del SINAES, desde mi perspectiva, posiblemente sesgada desde mi participación en sus orígenes, deben revisarse. El conocimiento avanza muy rápidamente. Las necesidades de formación tienen un perfil dinámico. El conocimiento avanza a pasos cada vez más rápidos. Y algunas revoluciones recientes, como la de la inteligencia artificial, obliga a un reexamen permanente de los modelos de acreditación. Modelos que, si se basan en requisitos mínimos, no cumplen su función. La integración del Consejo, concebida en la ley del SINAES como representación de instituciones y no como reunión de competencias y especializaciones, debe revisarse. Y finalmente, insisto en la centralidad de la investigación como articuladora de la excelencia académica. Desde esta perspectiva, la existencia de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, INDEIN, en el SINAES, es un logro y un signo positivo del desarrollo de la institución. La agenda de la educación superior pasa entonces por resolver la crisis educativa actual. Enfrentar los retos señalados por el estado de la educación pasa por la articulación de un verdadero sistema de educación superior público con un sistema de gobernanza comprensible. La acreditación es parte esencial de esta gobernanza, que debe reforzarse con una mejor regulación y seguimiento de las instituciones universitarias privadas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Macaya por su extraordinaria conferencia. Acto seguido, la doctora Lady Meléndez Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Nacional de Acreditación, hará el cierre de la 15ª edición de la conferencia magistral de la cátedra con una síntesis de lo expuesto por el doctor Zaglul y el doctor Macaya. Muchas gracias, doña Lady. Muy buenos días. Agradezco en nombre del Consejo Nacional de Acreditación, del SINAES y personalmente a quienes nos siguen desde distintos países y las personas de nuestro país que nos siguen también de manera virtual y por supuesto a las personas que nos acompañan aquí presencialmente, especialmente a don Gabriel y a don José, por sus relevantes reflexiones acerca de los retos a los que se enfrenta y tendrá que enfrentar la educación superior en el presente y en los próximos años. Retos que, como hemos escuchado, no han tratado sobre los típicos desafíos pedagógicos de la epistemología de las disciplinas ni propiamente de la gestión académica superior, lo que por supuesto no quiere decir que estos se hayan vuelto sencillos y menos que estén resueltos, pero es que los más grandes retos de este nivel educativo orbitan hoy entre demandas globales, globales en las dimensiones social, económica, cultural y por supuesto medioambiental, que en tanto globales son mucho más complejas que aquellas que tradicionalmente hemos asumido como consustanciales a la ontología propia del ser universidad. Por eso, en esta oportunidad de síntesis, más que una síntesis, yo quisiera referirme a algunas conclusiones que he hecho sobre estos retos a los que se han referido nuestros conferencistas. Por dos razones no he querido hacer una síntesis, una porque me parece que
no deberíamos intentar compactar esas ideas que de manera tan elocuente y a la justa medida nos han ofrecido tanto don Gabriel como don José. Y por otra parte, porque creo que cada una de las personas que nos escucha ha hecho su propia síntesis de acuerdo con sus necesidades e intereses, y como educadora puedo confirmar que toda síntesis ostenta igual valor cognitivo, y por lo tanto no quisiera hacer una síntesis y más bien irme a tres de esos retos que de alguna manera se mencionan y que vienen a descolocarnos las líneas del modelo de gestión académica y las agendas tradicionales en las universidades. El primero de esos retos es precisamente esa tensión que existe en este momento entre el sector industrial o el sector empresarial y la academia, que de alguna manera comentaba don Gabriel. Y es que, por un lado, se vive la exigencia permanente de la empresa o de la industria y también de algunos organismos comerciales por una persona profesional que encaje justo en el engranaje de sus necesidades productivas. Y por el otro, la academia que se esfuerza y refuerza el sentido de la calidad de la oferta por ir más allá de la formación profesional hacia el desarrollo de habilidades blandas para el emprendimiento, la formación continua, la capacidad crítica que permitan a la persona profesional ser propositiva, trascender a su propia experiencia de formación, trascenderse a sí misma, desarrollando esas capacidades de flexibilidad a nuevas demandas culturales. Posiblemente la primera de las situaciones está de exigencia más empresarial e industrial, requiera menos tiempo y recursos en la dedicación académica y hasta le permita a la persona colocarse más pronto en el mercado laboral. Pero la segunda le dará la posibilidad de reflexionar, cuestionar, crear, emprender, transformar y crecer, que no están presentes en el primer escenario. Este es un debate que debe ejercer cada universidad y que tendrá que ver con si pone en primer lugar a la empresa y su producto o a la persona profesional, o si logra hacer un balance pertinente entre ambas visiones, pero quizá lo más importante es que cualquiera que sea la decisión, que por favor, lo que tenga que hacer, que lo haga bien. Porque si hay algo poco productivo, es una persona graduada de una carrera que además de acotada a la visión industrial, sea deficiente, incompleta o poco pertinente, en tanto depende de un plan de estudios que tiene 10 años o más, de no contactarse con el contexto más inmediato ni con el resto del mundo mediante la investigación y la reflexión curricular. El segundo reto tiene que ver con que nos encontramos en una cultura cada vez más determinada por la tecnocracia, donde la tecnología ha dejado de estar al servicio de la humanidad y más bien la humanidad y el planeta parecen estar a merced de la tecnocracia. Y entre los ejemplos más claros se encuentran los productos más recientes de la inteligencia artificial. En nuestras universidades, con más o menos posibilidades, se usa tecnología, pero también se diseña y se construye tecnología de punta. Se forma a futuros profesionales para el manejo y factura innovadora de nueva tecnología, mientras se intenta adivinar qué nuevas demandas de formación tecnológica darán paso a oportunidades laborales que vendrán pronto a sustituir a las tradicionales. Nuestra educación superior se mueve también en el ciberespacio con la seguridad limitada que su conocimiento y recursos le permiten. También mediante la tecnología se intenta enseñar, a la vez que el estudiantado intenta aprender, aunque lamentablemente a veces pone a la tecnología a aprender por él, y este es un reto intrínseco a la pedagogía virtual que aún no se logra resolver. El hecho es que la dinámica
de que la tecnología esté al servicio de la humanidad y no al contrario, requiere un protocolo ético que camina más lento que las invenciones y los usos tecnológicos, y eso nos pone en riesgos que superan exponencialmente al control que se debe tener sobre este nuevo comportamiento liberal de la cultura. El reto aquí es que, en tanto los organismos internacionales se ponen de acuerdo en un marco ético global alrededor de la inteligencia artificial, es urgente que las universidades y las instancias gubernamentales correspondientes diluciden al menos un mapa de riesgos de vulneraciones de derechos y de seguridad que derive, si no en ley, al menos en un plan regulatorio que nos cobije en esta materia. Y un tercer reto, este de carácter superlativo, en tanto si este no se logra superar, el resto y todo pierde sentido. En tanto no hay algo más importante que este para las universidades ni para el mundo, y tiene que ver con responderse a la pregunta: ¿qué tienen en común la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, el Foro Global sobre Educación y las encíclicas Laudato Si y Laudato Deus de reciente escritura? La respuesta es que todas estas hacen un llamado a la educación superior del mundo para actuar de manera inmediata y efectiva sobre la sostenibilidad global. Este conjunto de exhortaciones desnuda el estado actual del desarrollo sostenible. El cuerpo del planeta está enfermo, social y ambientalmente, y los males han empezado a atacar a sus órganos vitales, constituyéndose en lo que los obispos africanos llaman un pecado estructural, cuya expiación no puede ser relativa a los grupos ambientalistas o inclusionistas, sino que corresponde a todas las personas habitantes del planeta. Los organismos internacionales consideran que las universidades, como decía don José, están en una posición única para liderar las acciones en favor de la sostenibilidad, en tanto reúnen conocimiento, tecnología, investigación y vinculación en sus misiones hasta con las comunidades más necesitadas. Esas misiones que van en el camino de educar y formar a lideresas y líderes del futuro y les dotan de las competencias y conocimientos que les preparan a contribuir a sociedades sostenibles. Llevan a cabo la mayor parte de la investigación y la más innovadora disponible en las sociedades, creando conocimientos y tecnología de vanguardia, y contribuyen directamente a las comunidades transfiriendo y difundiendo estos conocimientos y tecnología, estableciendo alianzas con otros agentes. Por eso no es justo, como mencionaba muy bien don Gabriel, que ante misiones tan trascendentales nuestras universidades deban ocuparse de bregar por sostener hasta los activos más elementales para continuar operando dignamente. Ahora, para ofrecer sostenibilidad hay que ser sostenibles. Entonces, tenemos que hacer de nuestras universidades comunidades educativas sostenibles. Deben ser universidades conscientes de la necesidad de entrar y permanecer en un proceso de desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y medioambiental de la comunidad educativa y sus vínculos. Pasa por construir en nuestras universidades una cultura de la sostenibilidad, una ecología de la cotidianidad, una ética por la vida. La sostenibilidad debe estar presente en la misión y visión universitarias para así permear en la planificación estratégica, como el ejemplo de la ERD, y la planificación periódica de la institución. La sostenibilidad no puede caminar sobre acciones descarriladas ni dispersas. Debe estar en el foco de las iniciativas de docencia, investigación, vinculación y acción social. O sea, no puede ir por un lado la investigación, por el otro la acción social, y
con semejante prioridad y prerrogativa no podemos darnos el lujo de que cada propósito ande por su lado en esta materia, sino que todo debe estar estrictamente coordinado. Y con esto también entonces los recursos. Los recursos deben estar alineados, o sea, obedecer a líneas claras y coordinadas en relación con la sostenibilidad. Las acciones deben estar priorizadas, las sinergias con otras comunidades académicas, empresas y organizaciones sociales deben ser activas y darse la mano con sus recursos en cada una de las acciones que se proyecten. Y la indagación y aprovechamiento de las buenas prácticas, del conocimiento, de la capacidad ya instalada en este campo deben ser constantes. O sea, no nos dediquemos a inventar el agua tibia, dediquémonos a encontrar buenas prácticas que ya hayan superado muchos de los retos y sumemos a esos hallazgos en lugar de repetir acciones improvisadas. Nunca antes habían tenido tanto sentido los conceptos de colaboración, cooperación, solidaridad, compasión, fraternidad, empatía y la hospitalidad de Derrida en la educación. Entender que la respuesta está con el otro y por el otro en este momento es más urgente que nunca. Insisto, en la sostenibilidad global no se trata de una cuestión secundaria ni propia de acólitos ambientalistas o de personas ideólogas y activistas por la inclusión y la equidad. Y puede que la culpa de la debacle no sea de todas las personas, pero la responsabilidad de actuar sí que nos corresponde a todas. Y ya vimos el papel indubitable y estratégico que la educación superior tiene en este movimiento y en lo que al SINAES compete. El desarrollo sostenible se convierte en una condición obligada del ser universidad, en forma natural la sostenibilidad social, económica, cultural, ambiental, debe correr por las venas de la universidad. Y como tal, debe ser un imperativo al determinar la calidad de una carrera o centro de formación superior. En este momento, si realmente queremos tocar la vida de todos, el corazón del desarrollo humano mediante el mejoramiento de la educación superior, los criterios correspondientes a la sostenibilidad global deberían determinar a todos los modelos de evaluación de las agencias de acreditación de la calidad de la educación superior en el mundo. Y cierro con unas palabras de la encíclica Laudato Si, que dice: que el nuestro sea un tiempo que se recuerde con el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Francisco Bergoglio, 2015. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lady. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, órgano oficial de acreditación en Costa Rica, agradece profundamente a todas las personas que nos acompañaron presencial o virtualmente en esta 15ª edición de la conferencia magistral de la Cátedra SINAES Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. Un agradecimiento especial al equipo de producción del SINAES, así como a los proveedores externos de servicios como diseño gráfico, interpretación lesco, traducción simultánea, diseño de escenario, entre otros. Queremos destacar también el respaldo que SINAES recibió de la Universidad Internacional de las Américas, que nos apoyó con personal técnico y equipo para la transmisión web y la grabación de este evento. Les recordamos que colocaremos el video en nuestro canal de YouTube. Allí encontrarán además material de las diferentes actividades académicas que ha realizado el SINAES. Les agradecemos, por favor, contestar la encuesta de satisfacción. A las personas que nos acompañan presencialmente, les invitamos a pasar a un refrigerio. Deseamos que tengan todos muy buen día. Muchas gracias.